música en la diagonal, en la última de este mes, en la última de esta parte de este año. Yo quiero decirle algo que me hago totalmente responsable de lo que digo. Los músicos, como todo ser humano, tenemos un tiempo para transcurrir y para pasar por acá, por la tierra. Y siempre nos vamos a seguir nuestra vida, o tal vez a descansar. Pero siempre quedan los recuerdos, quedan las memorias, siempre queda una canción para que la gente nos tenga en el cariño y en el corazón. Por eso, yo quiero en esta noche pedirle de corazón, por respeto, por admiración, que cuidemos la memoria de la gente que nos hizo bien. Porque eso es el músico, hace bien. En esta noche vamos a descubrir una vez más una placa que dice que los músicos no se retiran, paran cuando no hay más música en su interior. Homenaje del pueblo de Salto al entrañable músico y amigo Jorge Peludo Díaz. Decreto 034-2006 HCD Salto. Venimos a la ciudad. Le pedimos a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes. Aquel pueblo que no respeta su cultura y su memoria, de a poco deja de existir. Respetemos y cuidemos algo tan importante. No es una simple placa, es la memoria de una gran persona, de un gran músico, de alguien que estuvo acá en Salto haciendo bien. De esta manera se honra a Jorge Peludo Díaz. El arte, la cultura, el público, la gente que ama la música, levanta bien fuerte el aplauso. En homenaje. Tengan ustedes muy buenas noches. Yo me tomo el atrevimiento de hablar en nombre de toda la familia Díaz, porque Jorge, el Peludo, como le decíamos nosotros cariñosamente, nos ha dejado un legado que es el de la música. Esperemos que entre todos cuidemos esto, porque como decía Claudio, es un homenaje al artista de Salto. Jorge fue una persona espectacular, muy buen músico, pero mucho mejor persona. Así que el mejor homenaje que le podemos hacer a Jorge es respetar esta paqueta, y si alguno ve que alguien la está destruyendo, por favor que denuncie, porque no puede ser. Ya hace tres, o creo que esta es la segunda o tercera vez que se le pone una placa, y desgraciadamente, o la cuarta vez, y desgraciadamente la han roto. Así que tratemos entre todos de cuidar esto, que es de la cultura de nosotros, y además es un recuerdo hermoso de Jorgito Peludo Díaz. Muchísimas gracias a todos ustedes y a la familia Díaz. Muchísimas gracias por haberme permitido hablar.